Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de Dígalo Aquí, EBTV con la comunidad. Hallazgos importantes por parte de la comunidad científica. Hace tan solo cuestión de casi 24 horas, autoridades del sistema de salud de Carolina del Sur en Estados Unidos han anunciado la precisión de dos pacientes con la determinación, la precisión, localizaron en estas personas la cepa proveniente de Sudáfrica. Sin duda que esto puede cambiar un poco lo que puede ser la perspectiva de los sistemas de atención médica, y es que todavía se sigue escribiendo sobre el aprendizaje del COVID-19. La arista más importante sobre la situación de esta mutación, de acuerdo a los expertos, es que el grado de mayor infección, de mayor probabilidad de contagio, es muy elevado. Estamos hablando entre 40 y 70%. Y precisamente esta cepa, el linaje de Sudáfrica, estamos hablando de 50% según los especialistas. De inmediato nos conectamos con uno de ellos. Por el hilo digital establecemos contacto con el doctor José Antonio Cisneros. Él es el médico especialista en bioingeniería. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. ¿De qué se trata estas mutaciones, estos linajes que estamos viendo? Ya se trata de tres tipos que, de acuerdo al CDC, se han precisado. Es Reino Unido, Sudáfrica y la procedente de Brasil. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya eso se veía previsto desde los comienzos de la pandemia al primer trimestre del año pasado. Se sabía que el virus iba a mutar, todos los virus mutan, es un proceso natural. Muchas mutaciones pues no son eficientes para el virus, simplemente no contribuyen a su supervivencia, y muchas lo hacen mucho más eficiente en el proceso de replicación. Sin embargo, pasamos casi todo el año pasado sin mayores notificaciones de que ninguna de esas variantes de cepas, como tú las llamas, que estaban apareciendo en diferentes regiones, cambiaran el curso clínico o epidemiológico de esta enfermedad. Pero a raíz del hallazgo de la versión inglesa y luego la sudafricana y ahora la brasilera, estamos en presencia de mutaciones que son más infecciosas, es decir, tienen un mayor potencial de contagio. Pero además de eso, los ingleses y los brasileños están muy preocupados porque estas nuevas variantes parecen ser mucho más resistentes a los anticuerpos que ya se han establecido en el suero, en la sangre de los pacientes ya infectados y en el rendimiento de las vacunas. Esto significa esencialmente que ya han pasado el COVID podrían volver a infectarse. Y personas vacunadas que pensarían que estarían completamente blindadas a la infección con el COVID podrían en un momento dado tener variantes de COVID mucho más leves. Sí, doctor, esto estaba previsto, esto estaba de acuerdo, incluso los especialistas al referirse sobre la gripe, la influenza, también dentro de los esfuerzos y las actualizaciones todos los años deben variar lo que es la vacuna. Sin embargo, doctor, hemos visto que incluso desde distintas especialidades médicas han advertido sobre la probable necesidad de utilizar doble tapabocas debido a estas mutaciones. ¿A qué nos estamos enfrentando? Bueno, la experiencia inglesa ha sido reveladora de que en el pasado, por ejemplo, una persona infectada se reunía con 10 personas y digamos que 3 o 4 quedaban infectadas. Con esta nueva variante, si esas 10 personas entran en contacto con esta persona infectada, prácticamente 8 de cada 10 termina infectada. Es decir, el virus tiene una mayor capacidad de fijarse a las células, penetrar y replicarse. En ese sentido, entonces, hay que bloquear la entrada del virus a la vía respiratoria, de cualquier manera. Y la manera más eficiente que tenemos ahorita es el distanciamiento social y el tapaboca. Estas personas, aparentemente en Inglaterra, cuando se ha hecho el seguimiento de las personas infectadas por esta variante viral,
han demostrado que muchos de ellos también estaban usando el tapaboca y aún así se infectaron. En otras palabras, basta una muy leve carga viral para que el paciente se infecte y se haga positivo. De tal manera de que el único recurso lógico, apartando el hecho de que te puedas alejar más de la gente, y por eso en Inglaterra cerraron los negocios y cerraron estrictamente el tráfico de personas de una localidad a otra, la otra alternativa es usar un doble tapaboca. Recuerda que el tapaboca normal que se utiliza en estos procesos es el N95, un tapaboca médico aprobado y certificado para tal fin, que bloquea virus de hasta 200 micrones. El asunto es que la mayoría de la gente no está usando eso. La mayoría de la gente está usando un tapaboca muy sencillo, muchas veces de tela, muchas veces de un solo pliego. Entonces se le recomienda a las personas que, como un recurso para mejorar la probabilidad de no infectarse, que usen un doble tapaboca, lo cual no representa mayor problema. Te pones uno y luego te pones el otro. Doctor, leyendo algunas curiosidades de otras latitudes, hemos visto cómo en Australia hay importantes logros y de acuerdo al diagnóstico de los especialistas, hay pilares fundamentales dentro de la lucha, al menos en ciertas jurisdicciones donde hay cero casos. Uno de ellos es el cierre total de las fronteras internacionales. Además de eso, un sistema de pruebas uniforme en todos los estados y territorios y sobre todo que yo creo que algo que es muy importante, el sistema de rastreo de contactos. ¿Podemos hablar de cada uno de estas aristas de cómo pudiese mejorar la situación al menos en Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos es un país complejo porque Estados Unidos es el eje del mundo, entonces tiene un tráfico aéreo inconmensurable que si tú lo paras, se para la economía mundial. Tienes una frontera extensa al norte y otra al sur y tienes una actividad económica muy fuerte entre un estado y otro. Esos logros que se han obtenido en Australia, en Nueva Zelanda, se han obtenido en islas o en países, digamos, que no tienen fronteras muy permeables. En los Estados Unidos eso es muy difícil. Entonces, prevenir que el país no se infecte, ya el presidente Biden ha introducido bloqueos a ciertos viajes o viajeros que vengan de Brasil, que vengan de Sudáfrica y que vengan del Reino Unido. Sin embargo, eso no basta. Por otro lado está la parte, como tú dijiste, de los test. Una cosa es lo que se ha venido haciendo hasta ahora, que es el test, y otra cosa es hacer el test y establecer el tipo genético del virus que resulta positivo en el test, que es el seguimiento de la estructura viral para saber si es la versión, digamos, americana, o es la versión inglesa, o es la versión brasilera. Eso no se está haciendo muy eficientemente. Cuando se hace en algún hospital, bueno, resulta noticioso, pero estoy seguro, por ejemplo, que esos tests que se están haciendo en los parking lots, en los estacionamientos, no se hace un estudio de seguimiento del genoma viral. Entonces eso crea un problema porque puede ser que estemos hablando de que hay una mayor penetración de esos virus de lo que pensamos. Sí. ¿Para qué podemos hacer? Bueno, como dije, prevenir, sí, infectarse, reduciendo el contacto humano. Ya sabemos que eso es lo que funciona. También estamos teniendo relativa disminución en el número de pacientes complicados en los hospitales. De eso quisiera hablar en la próxima parte porque tenemos que hacer una muy breve pausa, doctor, y no me pierda el rastro de lo que estamos describiendo en estos momentos porque queremos entender también lo que está sucediendo en las redes hospitalarias acá en Estados Unidos. Estamos conversando con el doctor José Antonio Cisneros, él es médico especialista en bioingeniería. Ya venimos. Amigas y amigos, continuamos, retomamos esta comunicación vía digital con el doctor José Antonio Cisneros, él es médico experto en bioingeniería y nos daba un diagnóstico, comenzábamos en el corte anterior, sobre la situación de la red hospitalaria en Estados Unidos, que pareciera que están disminuyendo los niveles de hospitalización. ¿Qué está sucediendo, doctor? Bueno, está sucediendo que estamos tratando a los pacientes antes de que sea necesario hospitalizarlos. Muchos pacientes que están exhibiendo síntomas de COVID
se hacen el test, resultan positivos, llaman a sus médicos y a menos que estén muy mal, los médicos están iniciando una terapia temprana con anticuerpos monoclonales, el mismo cóctel de anticuerpos que se le dio al presidente. De esta manera las personas acuden a centros ambulatorios, porque esto hay que aplicarlo por vía intravenosa, y reciben estos anticuerpos, se les envía a su casa, porque en una etapa temprana ellos están mejor en su casa que en el ambiente hospitalario, y muchos simplemente mejoran muy bien y nunca llegan a desarrollar los cambios inflamatorios pulmonares graves de los pacientes más susceptibles. De tal manera de que esto ha reducido el número de hospitalizaciones, no del número de casos, sigue siendo gente que es positiva, pero no se complican tanto. Entonces, entre el uso de estos anticuerpos monoclonales y acaba de salir una nueva comunicaciones de un grupo canadiense sobre el uso de un medicamento muy bien conocido, que es la colchicina, que aparentemente también tendría un factor importante en el tratamiento preventivo de las complicaciones. Y además de eso, pues está el uso de antiagregantes plaquetarios como que reducen la coagulabilidad de la sangre y, por supuesto, en aquellos casos que lo ameriten, el uso de los corticosteroides, del grupo de los antiinflamatorios esteroideos. De tal manera de que ese tipo de tratamientos, cuando se hace agresivamente, preventivamente, se me olvidaba, también se usa el remdesivir como antiviral. Eso termina mejorando bastante el pronóstico del paciente y muchos no necesitan ser hospitalizados y si son hospitalizados no se complican y no duran tanto tiempo hospitalizados. Eso ha reducido un poco, para lo que ha aumentado el número de casos positivos, no se ha habido un concomitante aumento importante en la tasa de pacientes complicados, pero todavía sigue muriendo muchísima gente. Y estamos preocupados por la aparición en los Estados Unidos de estas tres variantes, la inglesa, la sudafricana y la brasilera, que con toda seguridad ya están aquí. Sí, doctor, y tenemos más de 300 pacientes determinados por parte de la CDC acá en distintos estados, al menos hay en 28 estados de la Unión Americana. Doctor, Johnson & Johnson ha anunciado hoy que su vacuna, su dosis, cuenta con un nivel satisfactorio de eficacia. Entiendo que supera las expectativas y que puede ser, se trata de una vacunación de una sola dosis, es decir, pareciera que el rango es un poco más amplio, aunque no están seguros, lo que estaba leyendo, doctor, y por eso que lo comparto con usted y lo consulto, ¿no están seguros de qué pueda suceder con la nueva cepa? Bueno, no están seguros porque la nueva cepa, aunque ya la tienen identificada y pueden hacer pruebas en el laboratorio para ver si los anticuerpos pueden aniquilar el virus in vitro, no se sabe todavía las pruebas de campo, es decir, cómo evolucionan los pacientes vacunados expuestos a esta nueva cepa. Eso no se sabe todavía, habrá que, y no hay forma de saberlo mañana, eso necesita tiempo para ver cómo las poblaciones vacunadas interactúan con las nuevas variantes del virus, con las nuevas cepas. O sea, eso toma bastante tiempo, probablemente un trimestre completo para tener data suficiente para saber eso. Pero los experimentos iniciales parecen sugerir que sobre todo la cepa brasilera parece ser bastante resistente a los anticuerpos producidos por la vacuna, por todas las vacunas. Eso no significa que las vacunas no sirven, pero ya no van a tener la eficacia del 95% que originalmente mostraron, sino que vamos a tener vacunas que pueden tener entre 60 y 70% de eficacia. Eso puede lucirle a muchas personas como muy poco, pero créanme que originalmente la mayoría de los científicos se quedaba conforme si las vacunas originalmente tenían 60% de eficacia, porque no es común lo que ha pasado con estas dos vacunas de Moderna y de Pfizer que tengan una eficacia tan alta. Ahora, doctor, ¿y qué podemos esperar de este año 2021 en el que, bueno, con mucha esperanza, ansiedad, aguardamos porque las condiciones fueran a mejorar, pero lejos de que ocurra ese escenario, pareciera que todo va a empeorar? Estamos enfrentando en distintas etapas del mundo, lo digo de manera geográfica, distintas alzas y bajas, declives, incrementos, que pareciera estar en medio de una ola de vaivenes, de aumentos de tasas
de contagio, de complicaciones. Es decir, difícilmente este año. Sé que vamos apenas por la culminación del mes de enero, pero con todo lo que llevamos en este corto tiempo transcurrido en 2021, oye, ha sido bastante agotador. Vamos bien, pero podríamos ir mucho mejor si el proceso de vacunación hubiera sido más eficiente. Yo soy optimista, yo no creo que esto va a ser un peor año que el año pasado. Yo creo que estamos viendo algo enteramente predecible, que es tres cosas. Primero, que el virus está mutando. Segundo, que hay cambios en esas mutaciones que hacen que sea más infeccioso. Eso era perfectamente predecible. Y tercero, pues, que ya sabemos mejor tratar las complicaciones de esta enfermedad. De hecho, la mortalidad como tal ha bajado. O sea, la cantidad de gente que muere de esto en proporción a la gente que se complica ha bajado. Lo que pasa es que ha subido el número de muertos. No hay que confundir la mortalidad, que es el porcentaje de gente enferma que se muere, con el número de personas que se mueren, porque el número de personas que se mueren está directamente asociado al hecho de que todo el mundo está infectado. Entonces es importante entender eso. Los médicos hoy están tratando mucho más, están salvando mucho más vidas. Lo que pasa es que más vidas se han perdido por el hecho de que hay mucho más gente infectada, porque evidentemente hay grandes sectores de la población que no han obedecido el distanciamiento social, no usan el tapabocas, etc. Y para colmo, entonces, el proceso no ha sido tan eficaz en este primer mes del año, en términos de lo que se esperaba la vacunación. ¿Okay? Tenemos escasamente de la producción de vacunas, del 100% de las vacunas producidas, solo se han inyectado a pacientes un 30-40% en general. Algunos estaban inyectados más, otros inyectados menos. Pero eso es, yo soy optimista, yo creo que si el proceso de vacunación se hace más eficiente, para mediados del año ya casi toda la población va a tener una inmunidad bastante sustancial y ya para finales del año podremos ver un retorno a la normalidad, a menos que ocurran situaciones extraordinarias que son imposibles de predecir. Doctor, ¿y el peligro que existe sobre el mal manejo de las vacunas? Porque, a ver, mientras nos enfrentamos a una ansiedad en que muchas personas no consiguen anotarse, registrarse en esa base de datos electrónica por colapso de las páginas, por colapso de las líneas telefónicas donde funcionan de esta manera, quizás el manejo de tanta cantidad de dosis puede resultar contraproducente para el sostenimiento en buen estado de estos fármacos. Es decir, estamos también quizás al frente de una situación en la que puede irse de las manos si no está bien administrada por las autoridades locales. De hecho, hemos visto cómo personal de primera línea, lamentablemente, se ha visto tentado y se ha encontrado con la justicia en comercializar estas vacunas acá en Estados Unidos. Mira, ese proceso era inevitable. Es un proceso de vacunación masiva, donde hay una demanda tan grande que todo el mundo quiere ser vacunado para sus seres queridos, para ellos mismos, etcétera. Era inevitable tres cosas: la corrupción, el mercado negro y también por ser un proceso nuevo al cual mucha de la gente que está vacunando nunca lo había hecho antes, por lo menos no en esa cantidad y con este sistema de manejar una vacuna que viene congelada, hay que descongelarla, prepararla y administrarla. Era inevitable también que hubiese cierto nivel de desperdicio. O sea, que todo eso había que factorizarlo a la hora de hacer las conclusiones. Entonces, lo que hay es que, bueno, vigilar que las vacunas lleguen a su destino, que las personas sean vacunadas, castigar a aquellos que comercialicen con esto. Y yo advierto también al público, hay muchas personas inescrupulosas ofreciendo vacunas que no son vacunas. Ustedes saben que este es un país donde a veces de repente inventan una cosa y enseguida salen los estafadores a eso. Entonces hay mucha gente ahí ofreciéndote vacunas, diciéndote que son la vacuna, que pagues la vacuna y resulta que la vacuna lo que es solución salina fisiológica. Entonces, la gente no puede caer en la tentación de pensar que todo lo que se le ofrece es real. La administración de la vacuna es algo delicado. Para garantizar que funcione, tiene que ser una cadena que hasta el final debe ser manejada por gente que sabe lo que está haciendo. Así que yo le pido a la gente que no compren vacunas en el mercado negro, ni con un amigo, ni con un familiar, sino que sencillamente vayan y tengan un poquito de paciencia hasta que les salga su turno, vayan a un hospital o un centro calificado
y se vacunen realmente con la certidumbre de que les están administrando una vacuna y de que lo que les están administrando está bien conducido. Doctor, ya para culminar, la estrategia, la proyección desde la Casa Blanca, 100 millones de vacunas en 100 días, ¿es algo utópico? Mira, no es utópico, es posible. El problema es que la Casa Blanca y el gobierno federal no controla todo este sistema porque no tenemos un sistema único de salud. Entonces ellos mandan las dosis, eso es factible. Pero acuérdate, cada gobernador maneja sus dosis como le da la gana. Las asigna a los condados como le da la gana y cada consejo o cada comisión responsable del condado también administra la vacuna como le da la gana. Entonces, eso no permite un proceso eficiente que pueda garantizar que 100.000 personas se van a vacunar por día. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos, como siempre, actualizar estos criterios tan importantes en momentos tan difíciles, donde queremos tantas respuestas, todavía persisten algunas interrogantes, sin embargo, lo que sí debe estar presente es la paciencia y la cordura en momentos como este. Un gran abrazo a la distancia, cuídese mucho usted y su familia. Gracias. Hasta la próxima. Era el doctor José Antonio Cisneros, él es médico especialista en bioingeniería, estaba conectado con nosotros por la vía digital. No se aparten, ya venimos.